Está convocada una marcha en respaldo a las familias que habitan en el llamado Hotelito. Bueno, en un ratito nada más ya estarán concentrándose en la esquina de la feria diversas organizaciones. Se presentó esta semana ante un tribunal un amicus curiae, los amigos del tribunal, nos presentamos varias organizaciones y dirigentes políticos y sociales respaldando a las familias que habitan en el Hotelito, 35 familias con criaturas, que están pendiendo de un hilo porque una jueza en la ciudad de Buenos Aires ordenó su desalojo ante la acción presentada por el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, que en lugar de buscar un diálogo, de buscar un consenso, de buscar una solución, decidió cortar por el camino de la violencia, por el camino de cerrar sus oídos y sobre todo cerrar su corazón. La billetera la tienen cerrada para los pobres hace rato. Si no hay negocio de por medio, esa billetera no se abre. El pedido entonces para el Poder Judicial es que convoque a una mesa de diálogo para darle solución a estas familias. ¿Qué es lo que imagina Horacio Rodríguez Larreta, Diego Fernández? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Qué final imaginan para esto? ¿Un final de violencia, de represión? ¿Un final diciendo tenemos que defender la propiedad privada? ¿Y un final donde 35 familias, donde mujeres víctimas de violencia de género, criaturas, terminen viviendo a dónde? ¿Cuál es la solución a este tema? La solución tiene que venir de parte del gobierno, no del Espíritu Santo. La llave para resolver esto la tiene Diego Fernández. La llave para resolver esto la tiene Horacio Rodríguez Larreta. Y los responsables de lo que pueda suceder en una casi segura situación represiva la semana próxima, si se cumple con la orden de la jueza, los responsables van a ser Horacio Rodríguez Larreta y Diego Fernández. Quizás para consolidar a su electorado eso le sirva, mostrarse firmes, duros, ¿no? Defendiendo los intereses, diciendo no podemos permitir a los ocupas. Miren, Diego Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, ¿saben cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en la Villa 31? En el marco de este crecimiento exponencial de demanda por alquileres, porque la situación económica así lo ha decidido, así lo empuja, así lo impulsa. Lo que ha sucedido además es que ustedes, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Fernández, los demás son empleados, por supuesto, de menor jerarquía y de menor posibilidad de decisión, ustedes decidieron bajar la cantidad de viviendas que se iban a construir en el barrio Padre Carlos Mujica, de acuerdo a lo que se establecía en la ley original, la ley 3.343 que se votó y que se construyó colectivamente en la ciudad de Buenos Aires hace varios años atrás. Ustedes tomaron la decisión de hacer menos casas que las que hacía falta construir. Y hoy, cuando se potencian las necesidades de vivienda, cuando el proceso de reurbanización tiene agujeros por donde se los mire, no quiero ser reiterativo en este momento acerca de la pregunta de qué pasa con la infraestructura, dónde están los caños que van bajo tierra o dónde está la plata, o están los caños para transportar los cables o está la plata. Acá parece que faltan las dos cosas, no está la plata y no están los caños, así que alguien deberá rendir cuentas por eso. Pero además, y vuelvo al tema, ¿no pueden darle solución habitacional a estas 35 familias? ¿Saben qué pasa? Ustedes decidieron construir menos viviendas. Y hay un terreno que lo tienen ahí a pedir de boca, que también está ocupado, pero sobre ese no avanzan ustedes. Sobre el terreno que ocupa Flechabús, de manera que no le corresponde, o sea, podríamos hablar de una equivalencia jurídica acerca de la ocupación de terrenos. Ahí tenemos un galpón muy, muy grande que está ocupado, pero en este caso por una empresa. Si se recupera ese terreno, en ese terreno se pueden construir viviendas y seguramente centenares de familias en la Villa 31 tendrían la posibilidad de ser relocalizadas ahí. Ustedes decidieron unilateralmente bajar la cantidad de viviendas a construir. De 2.500 la bajaron a 1.300.
Y ahora que tienen un terreno al cual pueden apelar para construir más viviendas, deciden no hacerlo. Eso sí, a los pobres, a las mujeres golpeadas, le mandamos la justicia y le mandaremos la policía. Así piensa Horacio Rodríguez Larreta, así piensa Diego Fernández. Nosotros desde este lugar lo denunciamos, pero además le proponemos soluciones. Les proponemos soluciones. Construyan más casas, busquen más terrenos y construyan más casas. Y de paso, díganos dónde está la plata que ya recibieron y no se ve.